Física 20. Bueno, sabemos que la aceleración puede ser positiva si va aumentando la velocidad o negativa si va disminuyendo la velocidad, que es el caso de los frenazos, del frenar. De que va un coche a 70 por hora y ve el semáforo ahí a lo lejos, dice, oye, tengo que ir frenando. Y para no frenar a trompicones, pues voy a frenar suavemente, presionando siempre el pedal del freno con la misma fuerza, y entonces va el coche disminuyendo uniformemente, va disminuyendo uniformemente, retardado. Es decir, si es acelerado, tendríamos el movimiento, dijéramos, positivo, que sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si es de aceleración negativa, de frenado, pues sería movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Lo que se llama también a veces decelerado, deceleración. O sea, la A. Aceleración positiva. La D, dos preposiciones A y D. Deceleración negativa. Hasta pararse en cero. Bueno, o a lo mejor no hasta pararse al cero. A lo mejor ha pasado de velocidad 70 a velocidad 20. Eso también sería una deceleración. Con velocidad final distinta de cero. Pero bueno, aquí vamos a hacer lo fácil, que acabe en cero. Es decir, que sea frenada total, porque hay un stop y hay que pararse. Hagamos el ejemplo de un coche. Un coche real. Un coche que va a la velocidad permitida en ciudad, 40 kilómetros por hora, y ve el semáforo un poquito a lo lejos ya, y dice, voy a ver si hago una frenada uniforme, suavecita, que nadie note casi casi que estamos frenando. O sea que la velocidad inicial en este caso es de 40 kilómetros partido por hora. Ha tardado en llegar a la velocidad cero, a la velocidad final, que en este caso va a ser cero, ha tardado en realizar esto pues 8 segundos. En un tiempo de 8 segundos. Dos preguntas. Una, ¿qué deceleración ha llevado? Para nosotros la A va a significar tanto A, aceleración como deceleración. Lo que pasa es que la aceleración hasta ahora nos ha dado positiva y ahora la aceleración nos dará negativa. Nos dará negativa. Ya lo verás. Aceleración. Y también, ¿qué espacio ha tardado en frenar? Es decir, desde que empezó a pisar el freno, hasta que se puso el coche totalmente parado, ¿qué espacio recorrió? Fórmulas. Puesto que hay velocidad inicial, ojito, porque ahora serán las siguientes. Aceleración será velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo, que son 8 segundos. Velocidad final. ¿En qué velocidad acaba el coche? Cero. Pues cero. Cero. Menos velocidad inicial, a la que iba cuando empezó a pisar el freno, a 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros partido por hora. Y partido por 8 segundos que pasan aquí. 8 segundos. Claro. Tenemos aquí kilómetros, hora, segundo. Vamos a pasarlo, como estamos hablando de una aceleración, a metros partido por segundo al cuadrado. Con lo cual, podemos ya decir menos entre más, menos, menos. 40 entre 8, 5. ¿Pero 5 qué? Ojito, porque son 5 kilómetros partido por hora por segundo. Y hay que mandar a paseo a los kilómetros
y a las horas. Por lo tanto, multiplicaremos por el factor de conversión que elimina el kilómetro, que es el que tenga el kilómetro abajo, porque él está arriba, que sería un kilómetro 1000 metros, y por el otro uno, factor de conversión, que nos mande a las horas también a paseo, que será el que tenga las horas arriba, una hora, que son 3600 segundos. Y se quedan en números. Menos 5 por 1000, menos 1000 arriba y abajo, 1 por 3600, 3600. Entonces, la hora con la hora se habrá ido, el kilómetro con el kilómetro se ha ido y queda metro partido por segundo, metro partido por segundo al cuadrado. Dos ceros con dos ceros. 10 entre 36, que no es lo mismo que 36 entre 10. 10 entre 36. No cabe a cero, cogemos las décimas, ya le decimos 10 para 3, a 3 no cabrá, a 2, 2 por 6, 12, al 28 llevo 2, 2 por 3, 6 y 2, 8, al 10, 2, seguimos con las centésimas, bajamos otra, las centésimas para abajo, y tenemos 28 entre 3, a 9 no cabrá, a 8, 48 tampoco, a 7. 7 por 6, 42, al 58 llevo 5, 7 por 3, 29, 5, 26, 28, 2. Y ya sale periódica, 2, 7, 7, 7, 7, 7. Redondeando vamos a poner 0, 28. Esto sería semejante, que se pone un signito así, que significa semejante a 0, 28. Que sería 0, 28 metros partido por... ¡Ey! Lo más importante, que es negativa, que es una frenada, que es negativa. Menos 0, 28, ¿qué? Metros partido por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Vamos a calcular ahora el espacio. El espacio será... espacio con velocidad inicial, v sub 0 por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es lo que habíamos quedado en los vídeos anteriores. Sustituimos y tenemos velocidad inicial, pero ya la podíamos poner en metros partido por segundo. Bueno, es igual, vamos a ponerla, vamos a pasarla primero a metros partido por segundo, porque si luego nos metemos a hacer con todo este sumando el pasarlo, vamos a tener bollo. Entonces, vamos a detenernos un momento y decimos, vamos a pasar la velocidad de 40 kilómetros partido por hora, ella solita, la vamos a pasar a metros por segundo. Kilómetro ven aquí, y aquí ven hora, perdón, kilómetro, metro, un kilómetro, 1000 metros, y ahora el factor de conversión del tiempo, que será el de una hora arriba, 3600 metros, digo, segundos abajo. Qué despiste me traigo. 40 por 1000, 40.000, partido por 3600, que hora con hora, kilómetro con kilómetro, y queda metro partido por segundo al cuadrado, que es lo que queremos, metro partido por segundo al cuadrado. Simplificamos, dos ceros con dos ceros, entre dos, 200, entre dos, 18, entre dos, 100, entre dos, 9. Vamos a dejarlo así, 100 novenos. Porque si hacemos ya ahora decimales, iremos arrastrando errores. Entonces, sabemos ya que la velocidad inicial, que son esos 40 kilómetros por hora, en metros... No, metros por segundo, no metros por segundo al cuadrado. Eso sería una aceleración y estamos con velocidades. O sea que es 100 novenos.
100 novenos metro partido por segundo. Bien remarcadita para utilizarla aquí. Quitamos esto ya para tener sitio, ¿eh? Y vamos a por ello. V sub 0 es 100 novenos. 100 novenos multiplicado por T. Por 8. Por 8. ¿Eh? Era metros partido por segundo. Metros partido por segundo. Aquí. Metros partido por segundo. Y este 9. Este 9 que es... ¿qué digo? 8 partido por tiempo. Si es multiplicado. Ah, sí, claro que es multiplicado por 8. Estoy ahora un poquillo despistado. Retomo esto. Retomo esto y empiezo de nuevo, que estoy pensando en 15 cosas y no en lo que tengo que pensar. Que es lo mismo que te puede pasar a ti con los deberes. Que estás haciendo el deber y piensas en aquello. Clic, clic, clic. Al día siguiente. ¿Cómo tiene? Mal. Claro, estabas viendo la tele, estabas viendo no sé qué. Y es que hay que concentrarse. Hay que concentrarse. Y yo, ya me ves, que soy el primero que me pasa. O sea, que no te extrañes de que te pueda pasar a ti. Hay que estar concentrados. Entonces, despacio. Vamos a ver. Velocidad sub 0, que son 100 novenos. 100 novenos, ¿eh? Multiplicado por el tiempo, que son 8. Unidades. Los 100 novenos eran metros partido por segundo. Y los 8 eran segundos. Claro, segundos con segundos se van y que quedan metros. Claro, estamos hablando de espacios. O sea que es 100 por 8, 800 partido por 9. Vale. Pero a esto habrá que añadir el espacio que corre como uniformemente acelerado. Y aquí es donde vienes tú. Más. Un medio. ¿A qué es? A es menos 0,28 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, ponemos un paréntesis porque es multiplicado y ponemos menos 0,28 metros partido por segundo al cuadrado, que es la aceleración, y por el tiempo al cuadrado, que será 8 por 8, 64 segundos al cuadrado. Vale, hay dos términos, ¿eh? Hay un signo más, primero hay que hacer esto, luego hay que hacer esto, y cuando tengamos esto y esto, lo sumaremos. Primer término, 100 por 8, 800. 800 novenos, ¿de qué? De metros. Más, vamos a ver esto. Son tres factores, el 1 medio, el menos 0,28 y el 64. Son factores, se están multiplicando. Entonces diremos primero, más... Por menos, menos. Menos por más, menos. O sea que todo esto no es positivo, es negativo. Negativo. Y tendremos el 0,28 arriba por el 64 y el 2 abajo. Y aquí segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se habrá ido y quedarán metros. Por eso podemos restar. Porque son cosas homogéneas. De metros quito metros. Si no, no se podría. Tú imagínate que me hubiera quedado de metros quito metros partido por segundo. No se puede. ¿Eh? Para restar y para sumar hay que hacerlo con cantidades homogéneas. Vamos a hacer 800 entre 9. ¿Eh? Podríamos también hacer un común denominador con 18. Pero bueno, vamos a sacar ya decimales. Lo metemos en la máquina. 800 entre 9. A ver si tenemos suerte y no da muchos decimales de esos. 80 entre 9, no cabe al 9, a 8. Por ejemplo, 72 al 88. Uy, ya me va a salir periódica. 80 entre 9 a 8. Por ejemplo, 72 al 88. Y si bajo decimales, 8, 8, 8, 8. Vamos. En realidad, vamos a imaginar en vez de 88... Le decimos, por todo este decimal, que es muy aproximado a un entero, ¿eh? Te aproximo uno, redondeo y lo dejo en 89. Es decir,
metros que ha recorrido o que habría recorrido si no llega a pisar el freno, que habría seguido a la misma velocidad siempre, habrían sido 88 metros. Pero como ha pisado el freno, hay que quitarle algo. No habrá corrido lo mismo que sin pisar el freno, evidentemente. Y eso nos lo dice el espacio del uniformemente retardado, que es este. 0,28 por 64 partido por 2. Si simplifico 64 con el 2, me queda 32. Y será multiplicar 32 por 0,28. 32 por 0,28. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y una 25. 16 por 3, 24. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 6, 9, 8. Dos decimales, 1, 2. 1, 2. Es decir, que a estos 88 metros hay que quitarle 8,96 metros. Con lo cual, si de 88 quito 8,96, la coma, ceros pongo aquí, digo de 6 a 10, 4, llevo una, 9, 9, 10 a 10, 0, llevo una, 1, 8, 9 a 18, 9, llevo una, y de una a 8, 7. Habría corrido 79,04 metros. Es decir, que la frenada ha sido muy suave, muy progresiva, ¿eh? Por eso ha utilizado o ha recorrido 79 metros hasta llegar a velocidad cero. Y la deceleración, o el frenacito suavecito que ha aplicado, que realmente es muy pequeño, es de 0,28 metros partido por segundo al cuadrado. Ya hemos hecho uno de los uniformemente retardados. Otro día hablaremos del avión. El avión que aterriza y sale casi, impacta en tierra, a lo mejor con una velocidad aproximada a los 200 kilómetros por hora. Y luego, claro, no tiene pista para estar ahí, venga, rodando en el suelo. No. Tiene que aplicar una frenada potente para que antes de que se acabe la pista, el avión se quede frenado. Haremos una. Me informaré sobre cuáles son las velocidades y las distancias de pista que hay en los aeropuertos aproximadas y montaremos un problema para hacerlo. Venga, hasta luego.